I met an old man. I said, tell me your story. He took out an old pen. Hola a todos, soy Mario y bienvenidos a un nuevo video. Hoy es sábado 3 de diciembre, ya 12 del día, mediodía. Si me ven y dicen, Manuela, que esa cara y voz de enferma que tienen, es porque estoy enferma. La cosa no ha mejorado. La cosa no ha mejorado desde que llegué del viaje, desde el miércoles. He ido como empeorando, como algo respiratorio. Y ustedes se preguntarán, Manu, entonces, ¿por qué te pones a grabar vlogs? Bueno, número uno, lo hago por mí, yo creo, como por distraerme, así sea 10 o 15 minutos del día, grabar lo que como, como que me hace pensar en otra cosa que no sea el dolor de cabeza y dolor de garganta. Y dos, porque de esto se tratan estos vlogs. Yo te muestro todo lo que yo como en un día en mi estilo de vida cetogénico en diferentes circunstancias. Y les confieso que en los últimos 2 años y medio, como desde el boom de COVID, toda la pandemia, etcétera, etcétera, es tal vez una de las preguntas que más se repite. Manu, me dio COVID, que como, no estoy diciendo que tenga COVID, no sé, todavía no sé. Pero les confieso que esta mañana sí pedí que vinieran a hacerme una prueba de COVID a domicilio y en teoría al final del día, o si no, mañana temprano debo saber el resultado. ¿Por qué me hago una prueba de COVID? Porque de verdad me siento fatal y en este momento en Colombia y en Bogotá hay como pico de COVID. Entonces, antes de, gracias a Dios, pues yo vivo aislada, básicamente. Siempre estoy en aislamiento preventivo. Pero pues no me sentiría cómoda viendo a nadie de mi familia como hasta confirmar que esté bien. Y pues en caso que sí tenga, pues iba a pasar en algún momento, no pasa nada. Les mostraré lo que como en un día, ya sea con una gripa súper fuerte, aunque les confieso que creo que es la gripa más fuerte que me ha dado en 10 años por lo menos. Aunque sí hay como otro virus que está dando en Bogotá súper fuerte, pero no es COVID. Entonces nada, pues los mantendré informados y les voy a mostrar lo que yo como, porque lo que hemos estado hablando es estos días, solo por estar enfermo, pues a menos que sea algo digestivo, que literal tu médico te dice que no puedes comer X alimentos. Ya qué pena, era mi mamá trayéndome como más remedios. Pero el caso, les quiero mostrar lo que como. El día que ya no tenga energía para grabar, mientras me recupero, pues les diré. Y no hay vlog y no pasa nada. Pero por ahora, esta mañana, ahora sí estoy como de cama. Quería servirme un café y aprovechar a saludarlos. Esta mañana sí tuve como 15 minutos de energía. Entonces aproveché para mostrarles lo que fue mi primera comida del día. Y justo ayer me llegaron 2 regalos. Entonces aprovecho y les muestro eso, acá está. 9:20 de la mañana. Me acabo de calentar otra taza de caldo. Si no se vieron el vlog de ayer, ahí les muestro cómo lo hice. Acá solo calenté el microondas y ya. Ahorita, ya en un minuto lo voy a poner. Cilantro, medio aguacate, zumo de limón y a mí el caldo me encanta como con salsa picante. Y esta cholula de limón está bien rica. Les quería mostrar, ayer al final de la tarde me llegaron 2 regalos, pero tenía como poca energía para mostrarles y hacer el unboxing. Hoy no es que esté así como sensacional, pero vamos a aprovechar como esta ráfaga de mini energía en la mañana. Entonces me mandaron un regalo de Somos Why Not. Es una, o sea, yo ya no diría que es un emprendimiento, ya es tremenda marca colombiana de productos saludables. Algunos son keto, algunos son libres de gluten, es chévere. Tienen como mezclas para pancakes, mantequillas y creo que, a ver, creo que están lanzando un producto nuevo. Me preguntaron que si me podían mandar un regalo y yo dije claro que sí. Claro que sí, sobre todo si son como emprendimientos. Yo, habiendo sido emprendedora de negocio físico, siempre me gusta como darles visibilidad. Como, a ver, bla, bla, bla. Un plan, me gusta este. Un plan macabro
se ha venido fraguando al interior de Why Not. El éxito del maní, una leguminosa, ha despertado la envidia y la ira de las nueces, quienes al sentir su homogénico reinado llegar a su fin han decidido arrebatarle la libertad al peanut butter y enviarlo al olvido. La diferencia, la diversidad y la libertad de sabor están siendo oprimidas por unos cuantos que quieren permanecer en la cima, intocables a cualquier costo. Está en manos de personas como tú ayudar a liberar a peanut butter, bla bla bla. Me encanta, porque ustedes saben que yo, o sea, ni siquiera sabía que era eso, pero ustedes saben que yo opino eso del maní. O sea, sí es una leguminosa, sí puede ser un poquito más inflamatorio que las nueces, pero si nos ponemos así de estrictos, todas las nueces son inflamatorias, más o menos, para algunas personas. No sé si estoy hablando bien del maní, esto ni siquiera va a ser. Oigan, me encanta el branding de esta marca, divinos. Entonces, qué lindo, como una jaulita. Vamos a ver, muchos de los productos de ellos son tirando más a low carb. Y este dice que tiene banano. Entonces vamos a ver, dice libre de gluten, libre de lácteos, libre de azúcar, añadido sin aceite de palma. 88% maní y almendra, dice vegano y keto friendly. Vamos a ver los ingredientes: maní, almendras, banano liofilizado, edulcorante natural, sal marina, esencia natural, a vainilla y canela. Entonces vamos a ver ese banano liofilizado, que es el tercer ingrediente que tantos carbs aporta. Nos dice que una porción son 2 cucharadas, entonces pues una porción real grande, 118 calorías, 5.4 gramos de carbohidratos totales, menos 1.8 de fibra. Entonces tenemos 3.6 de carbohidratos netos, no está nada mal, 0 azúcares añadidos y 4.3 de proteína. Hay que probarlo ahorita, descongelo un pan o algo, se ve súper chévere. Y así los encuentran, creo que hoy en día incluso en supermercados grandes los encuentran. Entonces muchas gracias. Y me mandaron otro regalo. Esta es una tienda nueva, como de productos saludables. Se llama Brunch Market Call. Ayer ya lo abrí porque quería revisar que no hubiera cosas de nevera. Y efectivamente había unas cosas de nevera. Entonces les voy a mandar, mostrar lo que me mandaron de regalo. Una mezcla de pancakes base almendra de la misma marca, leche de coco. Estos ya los había probado, creo que este sabor no, pero sí, este sabor sí, sensacionales. Los chips de queso de Alpina, que son equivalentes como a los Wisps, o no me acuerdo cómo se llama la otra marca. Alfajor keto, blondie de macadamia, keto friendly, esto decía refrigerado. Entonces lo metí. Macadamia, harina de almendra, huevo, aceite de coco, stevia, chocolate blanco light, que tiene manteca de cacao, leche deslactosada y stevia, y arequipe light. 5 gramos de net carbs por el cosito completo. Está interesante. Un alfajor de esta marca sin remordimiento, pero veamos ingredientes: mantequilla de marañón, harina de almendra, stevia. Mantequilla de marañón se me haría pensar que es un poco alto en carbohidratos. No sé, esto yo no le llamaría keto friendly, para ser honestos, a menos que en los carbohidratos totales hayan agregado la stevia, pero la stevia normalmente no se agrega, porque 12 menos 2 son 12 gramos de carbohidratos netos. Entonces no sé, no, para mí algo de este tamaño con 12 gramos de carbohidratos, de pronto para mí es muy alto, me comería la mitad, no sé, pero está interesante. A ver esto por acá: origen vegetal, untable de almendras. Entonces creo que es, miren, ahí está Brunch Market, es como que su crema vegetal. Agua, almendra, sal. Está interesante, sobre todo para los que son libres de lácteos, de macros. Por cada 2 cucharadas tenemos cerca de 0 gramos de carbohidrato. 1.6 menos 1.4.
Normalmente les confieso, como yo como lácteos, estos productos, si ustedes no comen lácteos o son veganos, espectacular. Pero normalmente yo no compro estos productos porque son mucho más caros que la opción de lácteos. Pues yo como lácteos. Uy, bueno, ya se me está yendo la voz. Mantequilla de maní, veamos. Maní, maní triturado. Perfecto. Eso es lo que yo busco cuando hay como una mantequilla de nuez o de maní. Que no tenga aceite ni azúcar. Ya casi, Manu. Tú puedes. Dale, otros chips de queso sopó. Está la vía ayer y está súper interesante. Salsa barbecue sin calorías. Está Marta Monterrojo. No sé si estos son los mismos que tienen como papitas fritas que son delis, como chips. Y por acá. Galletas de almendra. Pues muchísimas gracias. Creo que me toca volver a calentar mi caldo de todo lo que hablé. Estos días seguro estaré probando todo y les muestro. Lo volví a calentar, le puse el medio aguacate, el cilantro, exprimí medio limón, lo voy a poner un poquito de cholula y derecho a la cama. Creo que ya la energía por las próximas 2 horas la gasté completamente. Ay, no sé si ya les mostré, en estos días estoy como súper olvidadiza. Creo que sí, que ya puse todos mis imanes, creo que sí les mostré. Si ustedes, yo he ido a algunos de estos lugares, pero no a todos. Por ejemplo, yo a Finlandia no he ido, a Estonia no he ido, a las Maldivas no he ido. Creo que esto es de Grecia, pero cuando mi mamá y Alfredo viajan también me han traído. Entonces, si ustedes me quieren traer de sus viajes, yo los recibo feliz. Salsas picantes. Y listo. Y nada, voy a tomar este café. He estado tomando mucha agua, he estado tomando muchísimos electrolitos. Ya llevo como 2 termos de electrolitos y no es de mediodía. Me comí el caldo. Nada, pues paciencia. Creo que en estas gripas, sea gripa o sea lo que sea, pues hay como que descansar. Obviamente les confieso que estoy como estaba, como que ya lo solté, pero súper estresada. Porque pues ya llevo como 4 días sintiéndome mal, pensé que hace 4 días iba a comenzar a trabajar en el curso, de pronto si sigo enfermo otros 3 o 4 días, pues nada, pues seguramente el curso se va a retrasar y nada que hacer. Pues mi idea era que saliera por ahí el 12, 13 de diciembre, pero pues de pronto va a tener que salir una semana después y nada que hacer. Me pone triste, pero pues nada, a recuperarme. Entonces nada, cuando vuelva a comer de pronto les muestro. Si no tengo voz, pues solo les muestro y no les hablo. Y ahora más tarde nos vemos. Ya van a ser las 2 de la tarde. Tengo un poco de hambre, entonces voy a comer. Estaba pensando en servirme más caldo y carne, pero me acordé que este meal prep lo hice el jueves, entonces voy a aprovechar y calentarme de esto. Si no se vieron ese vlog, la pasta que se ve es pasta amigable para keto y bajo en carbohidratos. Es la pasta de Perfect Keto, es hecha con harina de lupin, baja en carbohidratos, sin gluten, alta en fibra y alta en proteína. Es una locura. Y le hice como una salsa de queso, el brócoli y carne molida. Entonces me voy a servir más o menos la mitad. Cuando la caliento, a veces me gusta ponerle un poquito como de leche de almendra o incluso de agua, como para que la salsa vuelva. No, necesito las 2 menos. Vuelva como a aguarse un poquito. A ver. Listo, no sé si ahí se ve, le puse como 2 cucharadas de agua. Y eso va a ayudar a cuando lo caliente, como que se vuelva a formar la salsa. Entonces vamos a calentarlos y esta será la segunda comida del día. Alta en proteína, baja en carbohidratos, alta en fibra. Bueno, son las 5:30, me cambié al sofá como para cambiar de ambiente y Leia les tiene una super noticia. Me acaban de llegar los resultados del laboratorio y soy negativo para COVID. Entonces, gracias a Dios,
Solo es una gripa muy fuerte, pero pues bueno, pues eso me hace sentir un poco más cómoda, como que siento que me voy a mejorar en un par de días. Leia ha estado súper pendiente, súper atenta, trayéndome bebidas. Por ahora, de verdad, tomando un montón de agua, ¿cierto? Y nada, me voy a poner a ver una película que se llama Es que Troll de Netflix. Ya. Este es otro día más en la casa recuperándome. Agents of the other, beyond gravel, beyond earth.